Hola a todos y a todas, bienvenidos al mundo de brócoli satánico. El día de hoy nos encontramos en este hermoso lugar de la naturaleza y estoy acompañada de mi padre, él es Jesús Moreno. Yo sé que ustedes ya lo deben conocer un poco porque lo he publicado muchas veces en fotos y en historias, y él nos va a estar acompañando el día de hoy con un video sobre seres elementales. Entonces, primero, hola, preséntate. Nos cuentas cómo, por qué te interesa el mundo de los seres elementales, a qué te dedicas, cómo comenzó, sí, cómo esta búsqueda por este mundo védico, el que llaman también. Muy buenos días a todos. Bueno, les comento, en algún tiempo, creo que tenía unos 22 años cuando conocí a una persona. Para mí, mi maestro en este aspecto del conocimiento de los espíritus de la naturaleza y los elementales. Es una persona que no tenía ningún conocimiento, es decir, era prácticamente iletrado, pero conocía mucho acerca de la naturaleza, y con él estuvimos saliendo durante más o menos unos 10 o 12 años detrás de los cerros de Monserrate y Guadalupe a trabajar con el elemental del pino. Y él nos fue dando las indicaciones de cómo acercarnos, cómo estar con ellos, y por lo menos comprender que cada planta, cada árbol, cada animalito, incluso cada roca, en cada una de ellas hay una conciencia evolucionando que nosotros podríamos llamar de alguna manera un alma. Lo que pasa es que estos son seres grupales, es decir, no tienen individualidad, sino que obedecen a un genio regente que lo llamamos perteneciente al reino dévico, y obedecen a un Elohim, que es el que gobierna, por ejemplo, el ser elemental del eucalipto, otro maneja los seres elementales de los pinos, etc. Entonces estas son almas grupales, pero son seres que entienden y responden a la palabra del ser humano que sabe llegar a ellos. Ok, y bueno, yo sé que hay muchas personas que quizás no entienden muy bien qué es el mundo dévico o qué es un ser elemental. Entonces, por favor, explícanos un poco qué es precisamente un elemental. ¿Son duendes, son hadas, se diferencian entre varios o cómo son? Okay. Sí, hay de diferentes. Si vamos a hablar, por ejemplo, de los elementales de la Tierra, nosotros los conocemos como gnomos, gnominas o duendes. Si vamos a hablar de los seres ya elementales de las plantas, los conocemos como elementales, que ya es donde encontramos las hadas, en el agua encontramos las ondinas, las nereidas, en el aire encontramos los silfos, las sílfides, y en las plantas sí encontramos diferentes seres con distintos nombres. Pero bueno, no es importante conocer los nombres porque hay unos nombres bastante extraños como cristal, serenillo, y como, a ver, hay uno que es bien interesante que es el de la sábila. Y cada planta tiene un elemental y cada uno tiene un nombre, pero hay un nombre genérico para comunicarse con ellos, que son las tres vocales de la naturaleza cantadas en la nota fa, que son el I, A, O. Ese sería como el lenguaje universal de estos seres. ¿Y estos seres son como el alma de las plantas o algo así? Es correcto, es la conciencia evolucionante en cada forma de vida, llámese planta, llámese mineral, llámese animal. Hay una conciencia que está evolucionando, no a nivel individual, pero están en el proceso de aprendizaje de la individualidad. Por eso la relación con el humano es cercana, aunque nosotros no los veamos, porque ellos están vibrando en una frecuencia completamente diferente a la que pueden captar nuestros cinco sentidos. Pero si nos hacemos un poco más sutiles, elevamos nuestra sensibilidad y nuestra percepción, podemos verlos e incluso entablar una relación muy, muy agradable y muy íntima con ellos. Ok, bueno, en Instagram yo les dejé un cajón de preguntas para que ustedes nos hablaran acerca de esas dudas que tenían respecto a este mundo dévico, respecto a los seres elementales, y para que mi padre se los resolviera. Entonces voy a hacerte las preguntas que las personas nos dejaron, okay, para que tú las vayas contestando. Vale. Hay unas preguntas que se repitieron mucho, entonces como que las hemos sintetizado en una sola pregunta para no repetir pues lo mismo. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué no los podemos ver? Es muy simple, porque nosotros estamos vibrando en una frecuencia completamente diferente a la de ellos, una frecuencia más densa. Ellos están, por decirlo, ya en los primeros planos de la cuarta dimensión, donde la frecuencia es mucho más elevada. Para poderlos ver necesitaríamos o nosotros subir nuestra frecuencia vibratoria o ellos bajar su frecuencia.
dependiendo a veces si es por voluntad de ellos, ellos bajan su frecuencia. Pero si uno quiere acercarse a ellos, uno debe subir su frecuencia vibratoria. ¿Por qué son más receptivos los niños? Bueno, los niños antes de los 3 años, ellos tienen la fontanela abierta, es decir, su tercer ojo está abierto y pueden ver más que todos los planos espirituales. Por eso los niños, algunos cuando están pequeños duermen bastante porque están en su visiteo hacia los mundos espirituales de donde llegan. Pero ya entre 2 y 3 años ellos pueden ver la energía de las plantas, los elementales y todos los seres que están en un plano dimensional superior al nuestro. Ok, pero entonces, ¿de qué forma nosotros podemos elevar nuestra vibración o de qué forma podemos lograr tener un contacto con ellos? ¿Qué podemos hacer? ¿Influyen cosas como la alimentación, nuestro signo zodiacal? No sé, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es saber que existen, porque si de hecho decimos que eso es imposible, pues nosotros mismos nos estamos cerrando esa percepción. Ya conociendo que existen y que cada planta tiene un ser que habita y que la está cuidando, custodiando desde que nace hasta que finalmente termina su proceso de vida, entonces es, después de creer en ellos, es el acercamiento a la naturaleza. Los seres humanos perdimos ese contacto con la madre tierra, el mundo civilizado nos absorbió y cada cuánto visitamos la naturaleza, cada cuánto entramos a un bosque o nos sentamos a contemplar una laguna, un río, es muy, muy raro, casi nunca. Entonces es importante acercarnos, estar cada vez en un visiteo constante para que podamos ir interactuando con ellos. En la medida que lo hacemos, nosotros nos vamos mimetizando hacia la naturaleza y la naturaleza empieza a abrir sus vórtices energéticos, o sea, los mundos donde podemos observarlos. Y respecto a cosas como la alimentación y el signo zodiacal. Bueno, la verdad no interfiere en nada el signo zodiacal. La alimentación sí podría tener una influencia en el sentido que hay alimentos que nos densifican mucho más. Es decir, por ejemplo, la comida vegetariana nos desdensifica y eso nos puede de alguna manera elevar nuestra vibración. Pero lo más importante y el alimento más importante que debemos cuidar es ese alimento sutil con el que nos nutrimos, y es qué pensamos, qué sentimos, qué miramos. La naturaleza, por ejemplo, nos regala paisajes hermosísimos cuando vemos el cielo. Todo eso es un alimento sutil. El sonido del agua, por ejemplo, en una cascada, es un alimento para nosotros y eso nos va desdensificando y nos hace más cercanos a la vibración de estos seres. El signo zodiacal no, realmente todos los seres en cualquier signo tenemos la oportunidad de sutilizarnos un poco más para poder entrar en este mundo. ¿Alguien nos pregunta que no sabe cómo hacer para comunicarles a estos seres, que los respeta y para que así ellos como que también se puedan mostrar a esta persona? La manera más sencilla es tener unos pensamientos de armonía hacia ellos. Si tenemos una planta, en cualquier casa hay una planta o un jardín, es amar es esa vida que hay ahí, por ejemplo, prodigarles el agua, aflojarles la tierra. ¿Y por qué no hablarles? Es que a veces la gente no les habla porque dice, pues esto es una locura. Pero ellos entienden, y más que las palabras, es decir, la verbalización, es cómo le hablamos con el pensamiento. Alguna vez en la casa teníamos una violeta de los Alpes y estuvimos diciéndole, mira, si tú nos estás escuchando y si sabes que estamos aquí, danos un ejemplo, una muestra de que tú sabes que estamos aquí y que tú nos estás escuchando. Con el tiempo la violeta floreció, pero fue lo más curioso porque la flor era un pétalo y una hoja, un pétalo y una hoja dentro de la misma flor, que eso es atípico. Si va a florecer, todos los pétalos son flores, pero esta tenía combinado un pétalo y una hoja. Entonces, de alguna manera nos está diciendo, listo, yo los estoy escuchando, yo sé que ustedes están aquí, yo estoy con ustedes. Qué bonito. Bueno, hay una pregunta muy importante, que me pareció chévere, que si, digamos, nosotros vamos a una montaña y dejamos basura o, no sé, vamos como a tomar, a hacer fiesta, ¿los ahuyentamos, sí? Obviamente que sí, porque ese tipo de energía es denso. Entonces, si normalmente cuando entra el ser humano a un bosque, ellos se esconden y huyen porque dicen que la atmósfera mental del ser humano común y corriente es como si fuera un cadáver en descomposición, que para ellos dicen que como que huele a feo, que su coloración es horrible.
entonces ellos huyen, ¿sí? Aunque son muy curiosos y ellos siempre se esconden y están mirando desde detrás del árbol, lo que sea. Entonces lo más importante, más que la basura física, que obviamente no se debe dejar, es limpiar la basura mental que llevamos, que son los pensamientos de odio, o de tristeza, o de celos, o de envidia. Esa es la peor basura con la cual contaminamos a la madre tierra. Ok, había una pregunta que se repitió muchas veces, y es que la gente, pues como la mayoría de gente que me sigue en Instagram es de Bogotá, ellos preguntaban mucho como si en la ciudad también habitan estos seres, en un árbol que esté, no sé, los que vemos por la avenida Caracas, que hay como un árbol cada tanto, si en estos árboles también habita un ser elemental, si también se puede entrar en contacto con un ser en estos espacios. Sí, en cada árbol, independientemente de donde esté, hay un ser elemental porque está custodiando sus creaciones. Cada árbol es una creación de ellos y es responsabilidad de ellos sostenerle la vida hasta que finalmente pues, cumpla su ciclo. Lo que pasa es que en la ciudad el hacer contacto con ellos es más difícil porque no es el ambiente propicio, la armonía, el ruido. El ruido les afecta mucho, por ejemplo, ellos se dan mucho más en la música de la naturaleza, o también cuando entramos a un bosque, por ejemplo, colocamos las sinfonías de Beethoven o de Mozart, esa música les atrae bastante y sienten como una afinidad con esa música, se pueden dar mucho más fácil. En la ciudad es más complicado verlos, sin embargo, no podemos ceñirnos a que no los podamos ver si no vamos a la naturaleza, porque tenemos la oportunidad en la casa, si tenemos una planta, si tenemos un jardín, estar en contacto con ellos. Y hay algo bien interesante, si nosotros tenemos un perrito, una mascota, cuando nosotros llegamos observemos que el perrito se pone feliz, bate la cola, nos brinca, nos salta. Si pudiéramos observar a los seres elementales que tenemos en la casa, ellos incluso desde antes que el perrito nos perciba, ellos ya nos perciben y es como si fueran saltando, brincando porque sabemos que llegamos. Obviamente, si nosotros hemos establecido una amistad y les hemos generado el amor y el cuidado, pues ellos responden de la misma manera. Qué hermoso, sí, deben tener plantas, siempre se los he dicho, es una gran terapia. Bueno, les quiero decir que este video va a estar dividido en dos partes porque son muchas preguntas y pues obviamente cada pregunta se debe contestar de la mejor manera, de la manera más adecuada y más completa. Entonces nosotros también nos vamos a trasladar a otro espacio de la naturaleza, aprovechando que estamos acá en un lugar súper bello, para que ustedes también vean cómo otro fondo y otras energías fluyen. Entonces nos vemos en otro lugar.